que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno. Yo busco tejados, voy siempre buscando quien me vende libertad. Me crecen las alas y voy fumado. Yo he perdido el tiempo y aún así me va a faltar. ¿Dónde están esos días bendito pasado? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde la puedo encontrar? Buenas tardes, vecinos y amigos de TV8. Estamos acá en un nuevo programa de Personas de Historia, en una tarde bastante calurosa, con una resistencia a la temperatura que nos hace, nos fortalece y nos acera, como dicen por ahí. Estamos con un invitado muy especial que queríamos que nos acompañara hoy día para contar un poco su situación y lo que está pasando a nivel nacional. Estamos con Dauno Totoro, que nos va a acompañar hoy día. ¿Cómo estás, Dauno? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en el canal. Qué bueno. Para que la gente se vaya ambientando, Dauno es uno de los tantos perseguidos en este país por decir las cosas que todos pensamos, que todos sabemos y que todos queremos. Pero lamentablemente, como en este país no se pueden decir las cosas directamente, se nos aplican algunas medidas de contra silencio. ¿Qué te pasó, Dauno? Tú tuviste una entrevista, me parece, que salió publicada, ¿cierto? Fue una asamblea. ¿Ya? Una asamblea el 25 de octubre, la que se le llamó la marcha más grande de Chile. ¿Ya? El Cordón Centro, que en ese tiempo era una organización que agrupa sindicatos, activistas, convocó una asamblea en la sede de estudiantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Y allí yo, en una palabra, dije en realidad lo que todo el mundo estaba diciendo en ese momento, que era que tenía que caer Sebastián Piñera, había que avanzar una huelga general para conquistar una asamblea constituyente. Y eso, para el intendente Felipe Guevara, fue motivo suficiente como para querellarse en mi contra, y se querelló el gobierno a través de la intendencia, a través de la Ley de Seguridad Interior del Estado, diciendo que, o con la figura, en la letra A del artículo 4 de esta ley, con la figura del llamado al derrocamiento del gobierno. Bueno, estamos en el momento de investigación de este proceso, porque el séptimo juzgado, el juez Urrutia, desestimó la querella e inmediatamente apelaron, el gobierno apeló a la corte y la corte de apelaciones aceptó la apelación y por lo tanto se inició una investigación. Que a nosotros nos parece evidentemente muy preocupante porque esto es una persecución por opinión, por emitir mi opinión en una asamblea, que además es un espacio de organización democrático totalmente legítimo donde todos y todas tenemos el derecho a poder participar, organizarnos. Y en realidad se me querella por decir lo que en ese momento todo el mundo decía, que era fuera Sebastián Piñera. O sea, 2 horas después estábamos marchando por la Alameda, éramos más de 1 millón de personas en la calle y estábamos diciendo más o menos lo mismo que decía yo en el video. Y además es muy preocupante porque se repite esa historia ahora con lo que pasó con los estudiantes secundarios, con los dirigentes de la ACES, que también se invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado por su participación en el boicot a la PSU. Entonces es una receta que está aplicando el gobierno y que puede marcar un antecedente muy peligroso para quienes nos movilizamos y en realidad para todo quien se organice y levante una voz disidente a la de este gobierno. Me da la impresión de que existe solo un canal para poder expresarse, que es el canal institucional, y que si tú estás fuera de este canal institucional no puedes expresarte, y dentro de este canal institucional puedes decir ciertas cosas. Me parece que eso es lo que están diciendo con esta... Y claro, aquí hay opiniones que están vetadas. Opiniones que están derechamente vetadas, que tienen que ser reprimidas, que tienen que ser perseguidas, que tienen que ser acalladas. Y cuando en realidad... El decir fuera Piñera, que además hay que mencionar que hoy día salió la encuesta CEP, tiene un 6% de aprobación, el decir fuera Piñera era totalmente legítimo porque, primero, él era la principal traba y sigue siendo la principal traba para la conquista de
todas las demandas que se han planteado en la calle, el fin de la AFP, una salud pública digna, educación gratuita, etcétera, etcétera. Y además porque él es el principal responsable político de todas las violaciones de los derechos humanos que hemos vivido en este último tiempo, los asesinatos, los más de 380 personas que tienen pérdida parcial o total de la visión producto de la represión. Es decir, es una demanda y una exigencia y una reivindicación totalmente legítima, y no lo decía solamente yo. O sea, a mí me llama mucho la atención que tipos como Carlos Uneus, que era un ideólogo de la Concertación que no tiene nada que ver conmigo, digamos, él decía que Sebastián Piñera era una traba. Por lo tanto, me parece que evidentemente lo que buscan aquí es golpear a todos esos sectores que hemos sido parte de la movilización, que hemos sido una voz independiente alternativa a los partidos que hoy tienen representación parlamentaria, y que hemos planteado la necesidad de que mediante la movilización podemos conquistar nuestras demandas sin confiar, como bien tú decías, en acuerdos institucionales con la derecha y menos con este gobierno. Bueno, si yo mal no recuerdo, antes de que partiera el estallido, llamado estallido social en este país, nuestro querido presidente fue a la frontera con Venezuela a pedir que saliera Maduro. O sea, él está reprimiendo algo que él mismo dio el ejemplo. Sí. O sea, fue a pedir la salida de un presidente que fue elegido democráticamente, y fue a interferir y a decir que la gente tenía que manifestarse y que era legítimo manifestarse contra un presidente que no les gustaba. Pero cuando lo hacen acá en casa es ilegítimo, o sea, hay una contradicción. Totalmente, o sea, Sebastián Piñera fue el adalid, fue el cabecilla de toda esta de todos estos presidentes arrastrados pro-yanqui que querían que Estados Unidos interviniera militarmente en Venezuela, o sea, del golpismo, digámoslo de esa manera. O sea, yo tengo mis diferencias con Maduro, pero nunca voy a avalar una intervención norteamericana en un país latinoamericano. Y Sebastián Piñera hizo una campaña permanente, quizá no abiertamente por la intervención, pero sí por el golpismo, por la caída de Maduro. Y hoy día, cuando todo el mundo en Chile está diciendo, porque podemos decir el 94% está en contra de Sebastián Piñera, y la gran mayoría que se expresó en las calles exigía su salida, y él se dedicó a reprimir brutalmente, no directamente, pero sí con responsabilidad política por todo lo que pasó. O sea, a los 3-4 días del inicio de esta rebelión, dijo que estábamos en guerra, con dos militares a cada lado, y eso fue evidentemente una declaración de guerra que permitió o que de mínima protegió a todas las o que facilitó el hecho de que se violasen los derechos humanos, que hubiesen estos niveles brutales de represión, como bueno, ustedes vivieron en carne propia acá en la población Lo Hermida, que fue realmente brutal, que fue una especie de ejemplo a nivel nacional de lo que estaban haciendo la policía y los militares en contra de la población. De acuerdo a la encuesta, hoy día hay un 94% que está diciendo fuera Piñera. Es una opinión soberana de un pueblo que despertó hace unos meses. Mañana se cumplen 3 meses desde que despertó este pueblo, pero yo creo que despertó hace mucho antes. ¿Tú crees que la salida de Piñera significaría un cambio dentro de la situación del pueblo chileno? Claro, no sabría decirte si el 94% dice fuera Piñera, pero de mínima sí que lo rechazan. Sí. Y me parece que evidentemente no se puede considerar como un triunfo definitivo el hecho de que salga Sebastián Piñera. De que él es una de las principales trabas para la conquista de nuestras demandas, lo es. O sea, en este momento, los partidos tradicionales, desde la UDI, a pesar de que digan que van a votar rechazo, hasta sectores del Frente Amplio, o ya el Frente Amplio de conjunto con los últimos quiebres que tuvieron, están planteando la necesidad de este plebiscito constituyente. Pero un plebiscito constituyente totalmente tramposo, porque las reglas del juego están predefinidas. Uno no puede discutir en esa convención constituyente, que no es asamblea constituyente, no puede discutir los tratados internacionales, por ejemplo. Es una convención que está prefabricada, por decirlo de alguna manera, y es un proceso constituyente que va a tener a Sebastián Piñera en la cabeza, a la cabeza de esto, es decir, va a ser la constitución de Sebastián Piñera la que salga de allí. Entonces, claro, la solución no pasa exclusivamente por la salida de Sebastián Piñera. Aquí, en este momento, a nosotros nos parece que tenemos que pelear por una asamblea constituyente que sea realmente libre y realmente soberana. Pero para que sea realmente libre y soberana, no puede ser comandada por estos partidos tradicionales ni con este gobierno a la cabeza. Bueno, yo creo que es súper decidor, yo no me apego mucho a las encuestas, pero es súper decidor que en un país que históricamente en el verano no pasaba nada, era una taza de leche, era el refugio de muchos turistas gringos y de todos lados que venían a pasarlo bien acá, se siga movilizando la gente.
Pero me parece que aún no estamos maduros como para definir que si sale Piñera haya un gobierno de reconstrucción nacional o una alternativa. No, no se ha visto de parte del campo popular una propuesta frente a la salida de Piñera, como muy clara. O sea, la gente común y corriente, cuando tú le preguntas, ya sale Piñera, ¿y qué pasa ahora? No sé, o sea, es una respuesta que ha estado dando vuelta y que creo que es responsabilidad también de quienes están convocando a la salida de Piñera o están llamando a otro proceso. ¿Qué opinas tú? ¿Hay muy poca información? Claro, es verdad que aquí hay un desafío en un sentido, que es que hay que instalar qué alternativa. Porque en este momento todos los partidos tradicionales se están jugando por la salida del proceso constituyente, por una nueva constitución, y dicen que es la panacea, que es la solución que tenemos hoy frente a este conflicto. Y en realidad lo que nosotros vemos es que esto es un desvío institucional. Primero, para mantener la impunidad en los casos de violación de los derechos humanos. Segundo, para mantener los pilares estructurales de la herencia de la dictadura. Y tercero, en última instancia, para hacer que cambie algo, para que de fondo nada cambie. Y allí me parece que hay un desafío de cómo podemos desnudar efectivamente esa propuesta que están haciendo los partidos empresariales o los partidos tradicionales y decir que necesitamos una alternativa distinta. Y yo por eso me parece importante insistir en el aspecto de la constituyente realmente libre y soberana. Me refiero a una asamblea constituyente que ninguna institución de este Estado, de este viejo Estado heredado de la dictadura, esté por sobre ella. De una constituyente que sea convocada por los organismos de masa de las grandes mayorías y que no tenga, primero, ningún tipo de veto, como el que va a tener esta asamblea constituyente, este proceso constituyente con el veto de la derecha, y que pueda discutir de todo lo que estime necesario para resolver las necesidades urgentes hoy de la población. Ahora, para poder avanzar hacia una asamblea constituyente de esas características, primero tenemos que proponernos derrotar este proceso constituyente y la agenda represiva del gobierno, y para eso se necesita una gran fuerza. Evidentemente es un gran desafío ese. Y allí me parece que es muy importante tomar el ejemplo de lo que pasó el 12 de noviembre, que parece que fue hace mucho tiempo, pero en realidad fue hace menos de 2 meses, o un poquito más de 2 meses. Claro, prácticamente 2 meses, que no es nada de tiempo. Y fue un momento realmente espectacular, diría yo, donde se demostró parcialmente, de alguna manera, la fuerza que tiene la clase trabajadora, que en ese momento salió a la escena, que paralizó sectores importantes, y con los sectores populares, que como bueno comentábamos off the records, con toda la fuerza que salieron aquí en la población, y que se replicó eso a nivel nacional, la fuerza de la juventud. Ese día realmente Piñera y los partidos tradicionales tambalearon y corrieron rápido, apurado, al 15 de noviembre, a firmar más rápido un acuerdo porque veían que se les venía encima un proceso que no podían controlar. De hecho, Coloma, uno de los coroneles de la UDI, lo dijo. Jaime Guzmán nos enseñó a que hay que entregar un poco si es que está en riesgo todo. Y bueno, para mí es muy expresiva esa frase de un tipo que sabe y que tiene experiencia, digamos. Entonces me parece que ese es el ejemplo que tenemos que recuperar, ese ejemplo de lo que fue el 12 de noviembre, de que pueda de pelear porque entre en escena la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras en unidad con todos los sectores que han estado luchando desde el primer día, desde el 18 de octubre, con los jóvenes, las poblaciones. Me parece que ahí hay una fuerza que no ha terminado de salir, lamentablemente, porque los principales sindicatos, sus direcciones han decidido, han preferido negociar, digamos, con el gobierno. Creo que es una estrategia errada. Y que hay que apostar al contrario por esa fuerza, porque va a ser la única manera de y ahí vuelvo al principio, de otorgar una salida realmente de fondo favorable a las grandes mayorías, que para mí es una asamblea constituyente de esas características. Bueno, históricamente Chile es un país que está alineado ideológicamente a un Estado portaliano, un Estado que plantea el orden y la patria como conceptos básicos de nuestro quehacer nacional, por la razón o la fuerza, claro, que es parte de nuestro escudo nacional, claro, y esa por la razón o entienden o los masacramos, claro. Chile ha tenido intentos de procesos constituyentes durante toda su historia, sobre todo a fines del 1800, principios del 1900, que han sido apagados a sangre y fuego, y nunca el pueblo ha sido capaz de ser soberano como se necesita que sea un pueblo. Y hay más de 13 experiencias de intentos de asambleas constituyentes en nuestro país. ¿Cuál sería la diferencia hoy día, ves tú, para que sí resulte? Claro, mira, yo no podría en este momento referirme evidentemente a las 13, digamos, habría que hacer un estudio allí, pero me parece que hay un largo proceso de aprendizaje en un sentido. O sea, el pasado no son solamente derrotas, sino que también son experiencias de
luchas épicas, históricas, que yo creo que hay que aprender de eso. Por ejemplo, me parece que el plebiscito del 88 y todo lo que fue la transición pactada puede ser un buen ejemplo para pensar, si bien son condiciones históricas totalmente distintas a las del día de hoy, sí es interesante pensar los símiles. Es decir, el acuerdo entre la derecha y los partidos tradicionales, un pacto por arriba donde, bueno, fue firmado a la espalda de la gente, donde lo que te entregan es la posibilidad de votar una vez. Creo que ese tipo de experiencias tienen que tomarse. Y al mismo tiempo creo que tenemos que situar también esta realidad o este proceso que estamos viviendo, además en un marco internacional donde nuevamente la lucha de clase y las calles vuelven a hablar, porque fue, o sea, no fue solo Chile, primero fue Ecuador, lo que después pasó en Colombia, Bolivia, que fue una resistencia al golpe, ahí la derecha decía vamos con el golpe, pasamos con todo y no fue tan así, o sea, la resistencia heroica en el Alto allá en Bolivia creo que fue muy decidora, la huelga general de Francia creo que también es ejemplo de eso, y después una multiplicidad de fenómenos en Líbano, en Irak, en Haití, que creo que más marcan que aquí hay un agotamiento más general de estos últimos 30 años a nivel mundial, digamos, y creo que eso entrega nuevas oportunidades para pensar un camino distinto. Ahora me parece muy importante lo que tú mencionas, para eso tenemos que aprender del pasado en un sentido. Tenemos que aprender del pasado para primero ver que mientras sigamos entregando el poder de decisión, la última palabra a las clases dominantes, a los grandes empresarios o a sus representantes, digamos, no va a haber solución favorable a las grandes mayorías. Y por otro lado, ellos se van a poner con garra y dientes a cualquier intento de transformación estructural que afecte sus intereses, porque en última instancia se trata de eso. O sea, si queremos pensiones dignas, va a haber que afectar los intereses de la AFP y de los grandes empresarios que tienen allí sus intereses involucrados. Y para eso hay que fortalecer la organización de trabajadores, la organización popular. Creo que ahí el ejemplo que ustedes dan acá es muy importante. El ejemplo también del Comité de Emergencia y Resguardo en Antofagasta, donde se organizan sindicatos, las poblaciones de Miramar y La Bonilla, estudiantes, profesionales. Creo que eso es un ejemplo que tiene que fortalecerse, no solamente pensando en estos días, sino que en la perspectiva de cómo defender un proceso constituyente que sea organizado en función de los intereses de las grandes mayorías y no como este proceso constituyente controlado por los partidos tradicionales. Yo creo que ahí hay que hacer una lección tanto del pasado, que uno podría decir lejano, de décadas atrás, como también de lo que hemos vivido esta última semana. Chile estaba, antes de octubre, estaba muy complejizado por la firma del TPP-11, ¿cierto? Que es un tratado de libre comercio, que es más que un tratado de libre comercio, en realidad es la toma de la soberanía de nuestro país por parte de las transnacionales. Esto se ha quedado en el tintero y nada nos extrañaría de que esto fuera firmado o intenten firmarlo o darle la aceptación antes de que sea un proceso constituyente, cosa que después no podamos eliminarlo. ¿Hay conciencia en la gente sobre la premura de la organización, lo que tú ves en la calle? ¿Hay conciencia de que estamos en un proceso estratégico para el pueblo chileno? Si no lo hacemos hoy día, se nos vienen los mil pecados de la historia, porque un TPP no va a permitir cambios en la AFP, no van a haber cambios en temas de salud, de educación. ¿Percibes tú eso en la gente? Mira, a mí me parece que es un momento donde se necesita explicar mucho, se necesita discutir, reflexionar, porque es un momento difícil. O sea, lo del proceso constituyente intenta pintarlo realmente como la salida a todos los problemas, a todos los males, cuando no es así. Yo creo que efectivamente Chile despertó, o sea, eso es innegable. Quiero decir, quien diga lo contrario es porque él es el que está dormido, digamos. Ahora, lo que creo que tenemos que enfrentar en este momento, este intento de desvío institucional, para mostrar justamente lo que dices tú, que a través de este desvío, de este proceso, fácilmente van a poder asegurar y garantizar nuevas décadas o años de saqueo a través del TPP-11, a través de mantener la privatización del cobre, de los recursos naturales, de las forestales, a través de, bueno, el fondo de pensiones, que es un robo sistemático al salario. Entonces me parece que si bien hay un despertar y un cuestionamiento profundo a estos 30 años de herencia de la dictadura militar, de que no le compran a Sebastián Piñera ni a los partidos tradicionales, sí creo que hay una tarea de cómo mostrar que efectivamente este proceso no nos entrega nada y que hay que buscar
nuevas formas de fortalecer la movilización, y allí me parece muy importante lo que decía en un comienzo de cómo tomar como ejemplo el 12 de noviembre con la fuerza de los trabajadores. O sea, aquí una paralización nacional del cobre, los mineros, las forestales, las pesqueras y los puertos, te deja el país patas para arriba, digamos. Y también de fortalecer la organización territorial, la organización junto a los sindicatos. Creo que son tareas muy importantes al día de hoy y que tenemos que, como desafío en este momento, tratar de instalarlas pensando hacia marzo. Es decir, tenemos que llegar preparados porque creo que evidentemente aquí no hay nada cerrado. Hay un elemento que a mí me llama mucho la atención, que en todo proceso de efervescencia político-social, hay actores que son súper importantes y que son los que hegemonizan o los que conducen los procesos. Y aquí vemos un proceso en el cual las demandas sociales, ¿cierto?, han arrastrado al elemento político. Y el otro día veía en televisión que personeros tanto de la Concerta como de derecha decían: aquí nadie está capitalizando este movimiento. Con lo cual ellos lo ven solamente como un movimiento social enojado, pero no se ve como para gobernar un partido, un país, necesitas también la conducción política, una conducción política sólida que te permita visualizar no solamente la demanda y solucionarla, sino que visualizar un proceso mucho más largo. ¿Tú ves esa conducción política en algún momento se va a dar, es necesaria? Claro, o sea, yo pienso que efectivamente es muy necesaria. Allí nosotros creemos que efectivamente en Chile hace falta y peleamos por ello, porque exista un verdadero partido revolucionario de los trabajadores que pueda dirigir toda esta energía. No te digo ahora en lo inmediato, sino que es una tarea que tenemos que prepararnos, digamos, al calor de toda esta experiencia histórica, digamos. Y partido porque nos parece que es necesaria una organización que pueda condensar toda esa experiencia histórica del pasado para sacar lecciones para el presente. Es decir, no tenemos que partir siempre de cero. Y revolucionario, evidentemente, porque no le debemos nada a este régimen y no queremos reformarlo, sino que queremos derribarlo de país. Entonces yo creo que es muy atingente la pregunta que tú haces y creo que es un desafío que hay que proponerse también, abrir esa discusión y hacer un llamado a organizarse, a discutir y avanzar en esa perspectiva porque Hay un cuestionamiento profundo a estos 30 años, no son demandas desagregadas como quieren hacernos creer, sino que es un cuestionamiento estructural a la herencia de la dictadura, pero efectivamente se necesita que toda esa experiencia también cuaje políticamente, digamos. Sí, me llama mucho la atención eso porque se instaló en Chile un discurso que no sé de dónde vino, tengo mis sospechas, de que los partidos eran, todos eran malos. Claro. O sea, yo escuché los 80 Pinochet diciendo los políticos, los politiqueros, los partidos son el opio del pueblo, claro. No hablemos de política, no hablemos de partidos, no hablemos de nada. Y después, a la vuelta de la llegada a la pseudodemocracia, los primeros 15 años fue un desprestigio y se insistió en que la gente no debía meterse en política, que los partidos no eran la solución y que la gente debía simplemente trabajar y ser mano de obra. Hoy día está muy asimilado en muchos sectores de nuestra población el tema de que los partidos son todos iguales y son todos corruptos. Claro. Pero yo creo que hay que hacer el símil de que hoy día quienes están corrompidos son los partidos institucionales. O sea, entrar a la institucionalidad requiere cierta entrega de principios para poder funcionar dentro de un modelo. Por lo tanto, yo creo y pienso, no sé si te parece a ti, que es el modelo el que hay que cambiar, el sistema. Claro, o sea, a mí me parece que ese discurso viene de incluso del gremialismo de la UDI, que te dice no te metas en política, y que además es muy funcional para las clases dominantes, porque nosotros los políticos dirigimos, mientras ustedes obedecen o ustedes viven el día a día y a lo más pueden tener demandas gremiales, pero no pueden cuestionarse la organización política del país. Ese me parece que es un discurso muy peligroso y que hay que discutir y que hay que dialogar, digamos, porque evidentemente hay una experiencia con los partidos empresariales que son en realidad como podría decirse, organizaciones de negocio al servicio de los grandes empresarios. O sea, lo vimos con el Partido Socialista, con Sokimich, para qué decir los partidos de la derecha.
Y creo que además hay una experiencia con sectores como el Frente Amplio, que yo creo que tuvieron una primera prueba en este momento y evidentemente, y a mí me parece de manera lamentable, decidieron negociar y firmar el acuerdo, digamos. Entonces, por esa vía yo creo que efectivamente es necesaria esa discusión de que es necesaria la organización política, que la política es de todos, que justamente a lo que aspiramos es a que las grandes mayorías dirijan la sociedad, que la clase trabajadora pueda dirigir la sociedad, y para eso se necesita organización política. Ahí quizás difiero en el sentido de que, con lo que decías tú, por ejemplo, yo fui candidato a diputado el año 2017, yo creo que se pueden utilizar esos espacios, como tribunas de denuncia, como trincheras al servicio de la lucha popular. Pero no creyendo que la transformación va a pasar por la vía institucional ni el Parlamento, sino que tienen que ser tribunas, como te digo, de denuncia de la corrupción al interior de los partidos o de la institucionalidad de los empresarios, como trincheras al servicio de las peleas que se están dando. A mí me parecería, por ejemplo, que si volvemos a vivir un 18 de octubre, si tuviésemos parlamentarios revolucionarios, ya habrían estado en primera fila en las marchas exigiendo el cese de la represión, utilizando sus tribunas para denunciar públicamente. Entonces me parece que claro, sí, participar para mí tiene que ver con eso, pero no creer que el cambio va a pasar por la vía institucional, sino que por el fortalecimiento de la lucha de los trabajadores, la lucha popular, que por ahí pasa el fundamento. Y por eso yo creo que también tiene relación con los principios de por qué uno quiere levantar una organización política, digamos, que no pasa por reformular este régimen, no pasa por maquillarlo ni mejorarlo, digamos, porque eso además da espacio para que llegue todo tipo de arribistas, digamos, a este tipo de organizaciones, sino que lo que queremos no deberle nada, queremos derribarlo de raíz y que construir una nueva sociedad. Bueno, el famoso acuerdo por la paz, yo creo que es bueno. O sea, a ver, ¿cómo lo explico para que no se entienda mal? Es bueno porque te permitió visualizar quiénes eran los que estaban por defender este sistema. Y claro, fue, y vimos cómo corrían desde sectores del Frente Amplio a sectores de la UDI, todos unidos en función de defender el sistema. Claro. En ese sentido fue bueno, porque tú pudiste ver uno, desde Boric y otros parlamentarios, que tú pensabas que estaban desde este lado, desde el pueblo, pero los viste correr para defender un modelo. En ese sentido yo creo que no es malo poder verlos. Se develó claramente cuál es su estrategia. Ahí fue muy evidente, o sea, verlos sentados junto a los timoneles de los partidos tradicionales, creo que fue muy gráfico. Como se hicieron parte de la cocina en última instancia, que tanto se criticó, que entraron con un discurso antiduopolio, pero terminaron siendo parte del mismo baile, de ese juego impuesto por la derecha y por los empresarios y sus partidos. Entonces me parece que claro, que no sé si diría bueno, pero sí al menos pudimos reconocer la faceta de en un momento donde se ponía a prueba la estrategia de las organizaciones políticas, digamos. Y creo que ahí hay que entrar a un debate muy muy importante entonces de cuál es la estrategia que necesitamos hoy día y por lo tanto qué organización. Se nos viene marzo, se nos viene abril y se nos viene todo... están en las noticias tradicionales, están apuntando a que viene el caos en marzo y abril, que viene el movimiento social, viene el 8 de marzo, también el Día Internacional de la Mujer, pero viene los extremistas, la gente que no quiere transar, van a impedir que este proceso constituyente se lleve a cabo. Y está, ya hay un sector de la derecha que está diciendo que no están dadas las condiciones para hacer este proceso constituyente. ¿Crees tú que de aquí a abril mayores sectores estén diciendo que no es posible un proceso constituyente y que si continuemos con la constitución? Mira, a mí me parece que evidentemente la derecha utiliza esto como un chantaje para pasar su agenda represiva. O sea, hoy día aprobaron la ley antisaqueo y se cuadran detrás de eso los partidos de la ex concertación, evidentemente. Es un chantaje total porque además su constitución la impusieron cuando había niveles de violencia estatal superiores. O sea, me da vergüenza leer a la Jacqueline Van Rieselberg diciendo que es negociar con la pistola sobre la mesa. Bueno, su constitución la pusieron en dictadura. Yo creo que la propia derecha no va a atentar contra el proceso constituyente porque fue la vía de salida que encontraron. Sería pegarse un disparo en los pies en un sentido. Yo creo que este proceso constituyente efectivamente no va a entregar una salida de fondo y creo que hay que buscar cómo entregar una salida alternativa. Y ahí yo lo digo en todas sus letras. Este proceso, el que están impulsando hoy los partidos tradicionales, con el plebiscito de abril y todo, creo que hay que derrotarlo con la fuerza de la movilización. Y yo creo que hacia eso tenemos que
prepararnos en marzo, también contra todos esos sectores que o hacen un chantaje para instalar una agenda represiva como la UDI, o dicen no, como José Antonio Kass, porque en realidad lo que están haciendo es defender a rajatabla la constitución de Pinochet. Exactamente. Bueno, han pasado, mañana se cumplen 3 meses del 18 de octubre. Nos quedan 3 meses para llegar a esa instancia, y 3 meses se pasan así, volando. Estos 3 meses yo no me di cuenta y parece que ha pasado mucho tiempo, pero ha sido muy vertiginoso. La política en Chile por fin es vertiginosa, y hay sujetos políticos nuevos como el pueblo, que había dejado de ser sujeto político, que están tratando de volver a ser soberanos. Así que me parece que esta conversa hay que continuarla. Totalmente. No sé, si quieres dirigirle algo a la gente que nos está viendo, algún contarles algo, decirles algo, o sea, pedirles algo. Agradecer de nuevo la invitación, siempre es grato poder tener este tipo de conversaciones, estamos a disposición de poder seguir conversando, nuestro propio medio también, La Izquierda Diario, creo que es necesario levantar medios de prensa alternativos, sí, cuando existe el duopolio en los medios también, unas voces alternativas que nazcan desde la izquierda, desde el pueblo, de los trabajadores, creo que es muy necesario y se probó en esta rebelión, digamos. Y nada, en realidad la invitación yo creo es abrir estas discusiones, este tipo de debates, a no tragarnos el cuento del proceso constituyente, y después a enfrentar con firmeza la represión. O sea, que aquí hay cosas inaceptables. A principios de semana estuvimos en el juzgado de San Bernardo, donde se realizó una apelación por el caso de Joaquín Cáceres y Sofía Arévalo, que se les negó la apelación a la familia, dos jóvenes de 16 y 17 años que llevan ya creo que 75 días detenidos en centro de Sename por una supuesta quema de la municipalidad de Buin. Uno ve la foto y la puerta está chamuscada, y o sea, fue un delito que ni siquiera cometieron ellos. Entonces me parece que la invitación es a no naturalizar esos casos, a rodearlos de solidaridad, y a enfrentar y exigir en realidad que a nivel nacional se levante una campaña contra estos casos de represión en el marco de que hay una agenda criminalizadora del gobierno que está tratando de golpear muy duramente. Exactamente, y llamar a que la gente no naturalice la represión. Exacto. Que eso es súper importante, porque la gente realmente se ha acostumbrado se ha acostumbrado a ver que de repente la policía entra, golpea, hay respuesta de parte de la gente, pero eso no puede ser natural. Claro. En ninguna parte del mundo la policía tiene la impunidad de actuar por su cuenta. Así que claro, estoy completamente de acuerdo contigo, estoy en desacuerdo conmigo, así que no, muchas gracias, Dauno, por venir. A usted. Ha sido una muy grata conversación y te esperamos en marzo, yo creo. Perfecto. Si tienes tiempo, el canal está abierto. Me hago el tiempo. Listo, que estés bien. Vale, gracias. Chao, vecino, nos vemos. Les vencí. Nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno. Yo busco dejados, voy siempre buscando quien me vende libertad. Me crecen las alas y voy fumado. Yo he perdido el tiempo y aún así me va a faltar. ¿Dónde están esos días benditos pasados? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde la puedo encontrar? Me corto las venas de poner por su lado. Saco las fuerzas suficientes.